nadie quiere ser fascista y que participan de esa ideología, de esa concepción, de esa cosmovisión social y política, puede ser que esté muy identificado ideológica y políticamente con esa idea, con ese comportamiento político, pero nunca van a aceptar que son fascistas. Y entonces la palabra fascista viene siendo como una acusación, ¿no?, que nadie acepta, por supuesto. Una persona de la derecha, o un dirigente, o un sector político organizado de la derecha o de la ultraderecha, puede que no sea fascista en el sentido estricto de la palabra. Pero en la medida en que esa derecha o esa ultraderecha pasa a usar métodos terroristas, ¿no?, en la acción política, yo no dudo en llamarlo fascista. Cuando se propone como fórmula posible el socialismo, el capitalismo recurre a los métodos fascistas. Muy evidente, ¿no? Por eso es que el nazifascismo nace después de que la Unión Soviética es poder, porque está el socialismo como posibilidad para la humanidad. Y cuando se instala en un país un régimen de signo socialista, no de signo socialista, no establece el socialismo inmediatamente, como el de Allende en Chile, era de signo socialista, vía al socialismo. Entonces la derecha responde con método fascista y utiliza a los militares y a partidos de la derecha que se fascistizan, porque el proceso de fascistización, a la medida que la derecha se pone cada día más terrorista, se va acercando al fascismo. Y liquidan a Allende y establecen un régimen de carácter fascista. Todo el mundo, toda la derecha no es fascista. Toda forma de lucha política contra el socialismo no es fascista. Pero en la medida en que utiliza este sistema, esta forma terrorista, se acerca a comportamientos.